vida es un carnaval. La pose saca. En esta pelea última, sí, de Campeonato de España, donde gané el título, creo que ha sido de las mayores palizas, con perdón de mi entrenador, de mi rival, pero ha sido de las mayores palizas que yo le he pegado a una persona. Madre increíble. Mía. Y me dolía a mí todo. O sea, y estaba muerto. Al otro día, ay, me duele todo. Y digo, ¿cómo tiene que estar él? Si he sido el que le he pegado. Yo creo que llega un punto en el que dice, es que ya más dolor no puedo tener, ¿no? Yo estuve hablando con él y me dijo que a partir del cuarto salto, del pecho para abajo no se sentía. Dios. Dice, yo creo que me había partido las costillas, ¿no? Porque yo empecé a pegarle abajo, en el boxeo. Nosotros decimos que los árboles se talan desde abajo, entonces hay que golpearle al cuerpo. Cuando tú golpeas al cuerpo, te quedas sin piernas. O sea, es una estrategia para el que me vea, ¿eh? Ojo, truquito, tips. Cuando una persona baila tanto como yo, hay que tirarme al cuerpo. Tienes que tirarme al cuerpo, porque yo esquivo. Y la cabeza, mientras doy siempre dice, el cuerpo es más grande que la cabeza, tira al cuerpo. Entonces yo sabía que como a él le habían avisado más, o sea, nunca había hecho 10 rounds, digo, no va a aguantar, le voy a tirar el cuerpo. Y los 4 primeros rounds le tiré el cuerpo como un loco. Dice, en el cuarto rotón yo creía que me había partido la costilla o algo, porque yo ya no me sentí. Y aguantó, te prometo que ese tío, para mí, yo lo dije después del combate, me quito el sombrero contigo, porque aguantó 10 rounds. Y te prometo que yo me sentaba en el cuarto, quinto, respiraba, yo estaba bien y hacía, ah, no, se va a morir. Y no abandonó, Quillo. De hecho, otra de las cosas que me dio, porque yo estuve desayunando y hablando con él, me dio en el asalto 7, ratón, que fue uno de los mejores asaltos que yo hice, el entrenador le dijo, se acabó, te voy a tirar la toalla. Y le dijo, a ver si tienes cojones. Ratón me tiene que sacar con los pies por delante antes de yo abandonar. Y aguantó, ¿eh? Aguantó 3 asaltos. Tú sabes, 3 asaltos es la vida. 3 asaltos es una vida, un abismo. Y aguantó 3 asaltos pegándose como... Así que imagínate, si a mí me duele todo, ¿cómo le tenía que doler a él? 3 asaltos desde el cuarto ya dolío. Sí, en el cuarto, cuarto decía que no se sentía la parte de abajo. Dice, o sea, lo que él le echó más veces, yo creía que me moría. Digo, claro, y pierde movilidad al fin y al cabo, ¿no? Porque claro, si no... Te quedas estático. Uf, claro. Eso ya era un saco boxeo, literalmente. Recibes todo. En los primeros 30 segundos del primer asalto, cuando toca la campana, los primeros... No te voy a decir 30, te voy a decir menos. Dicen que... En los primeros 30 segundos del asalto, nomás que empieza, siempre se ve en el boxeo quién es el dominante y el dominado. Yo en los primeros 10 segundos ya sabía que iba a ganar. Fíjate. Porque él sacó un golpe y digo, demasiado lento para llegarme, hermano. Hay veces que pasa, también había venido con una preparación abismal, había hecho, siempre digo que son las contra más preparaciones a algo, mejor en la preparación, porque los fallos que tuve en la anterior no los voy a tener en la siguiente. Entonces, siempre es mejor preparación. Hice una preparación increíble. Y ya te digo, los 10 primeros segundos, él sacó el jab de izquierda, que es el golpe recto de izquierda, y yo eché un poquito para atrás. Con esa velocidad no me casó a mí en la vida. Y hubo una de las veces que me casó, pero nunca me puso mal, porque la gente me pregunta que si me había puesto mal. El entrenador me dijo, hey, ¿te puso mal? O sea... Yo explico, cuando te pones mal es cuando te pega un golpe y uff, se te menea todo, tienes que correr, baila, corre, que no te coja. Y él me pegó un golpe, que yo tengo una foto, a ver si la enseño, que me desfigura la cara, te lo prometo, estoy, uff, es increíble el golpe que me da. Y a mí no me puso mal, pero me cogió, hubo un golpe que me cogió. Y yo pensé, mami, ahora viene el aluvión de golpes, porque su entrenador le dijo, la has cogido, corre, pone. Cuando te dicen eso, o sea, tú vas a tirar 200.000 golpes. No, todo seguido. Entonces yo digo, viene el aluvión de golpes, a cubrirte, ratón, papá, papá, pa, esquiva, y tírale golpe, hasta que vio que pasa, cuando pasa ya 10, 15 segundos, el tío que tira, y al final, no puede, si no la noquea bien, ya no la noquea. Y yo no estaba, en ningún momento estaba mal. Fíjate, iba sobrado en la final, aparte. Qué bueno, ¿eh? ¿Y tu familia seguro estaba allí o...? Nunca suelo llevar a toda mi familia. Esta vez tuve como 25 acreditaciones de mi familia. Estaba todo el mundo en primera fila. Dije, mi padre no viene jamás. Y le dije, yo voy a hacer este día. Digo, yo el día... dije, el día 20 de noviembre me voy a convertir en campeón de España. Y tú vas hasta allí para verlo. No, pero a mí me da igual lo que tú digas, lo que tú hables. Tú el día ese vas hasta allí para verlo. Tiene una foto conmigo. Hola, mi padre no quiere, no viene nunca, no quiere. Y se le dice que bueno,
Eso tienes un orgullo. Hombre, 25 familiares. Eso la medio. No he metido tantos familiares en la vida. Primo, no comunión. Sí, primo, madre, tía, tío. Estaba todo el mundo en primera fila. Qué bueno. O como cumpleaños. Pasándose una fiambrera. Toma el pollo, toma. Una boda, vamos. Una boda. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. ¿Ya terminó el vídeo? Pues mira, tete. Aquí a mi izquierda tiene otro, a mi derecha uno más. Y aquí abajo tienes para suscribirte al canal, el icono. Puedes entrar, ves ver la lista de reproducción, el resto de vídeos y para que te lo pases muy bien. Ahí lo tienes. No veo a Paulo Coelho, ¿eh?